Esta fue una locomotora exclusiva para México. Es una GP38-2, con nariz alta, donde albergaba el generador de vapor, necesario para el servicio de pasajeros. Como su hermana, está equipada con un motor 645E, de 16 cilindros en V, de aspiración normal, que desarrolla 2000 caballos de fuerza. A pesar de ser su diseño 1 para pasajeros, su relación de engranes era para carga. Se les veía trabajar junto con otras GP38-2, sin mayor problema, pero se les reservaba primordialmente, estas sí, para trenes de pasajeros. Así, equipos como los trenes números 1 Iroso Águila Azteca, el número 5 y 6 del Tapatío, el 71 y 72 Regiomontano, el 27 y 28 Purépecha, etc., trenes que figuraban como estrellas de cine en las marquesinas de sus estaciones terminales como Buenavista, Guadalajara, Monterrey o Ciudad Juárez, contaban dentro de su fuerza motriz con al menos una de estas locomotoras. Llegaron para Ferrocarriles Nacionales de México en dos series, en la 9200 y la 9900. De la primera serie, se les asignó la numeración 9200 a la 9219. De la segunda, todas, de la 9900 a la 9909 tenían generador de vapor. El ferrocarril Chihuahua al Pacífico también adquirió dos unidades para sus servicios entre Ciudad Juárez y La Junta, o el famoso ferrocarril Chihuahua al Pacífico, de Chihuahua a Los Mochis. En sus cómodos trenes de pasajeros, solo fueron dos unidades y se les asignaron los números 910 y 911. Finalmente, hoy trabajando para Canadian Pacific Kansas City de México, Ferromex y Ferrovalle, siguen su trayectoria de servicio, básicamente en trenes de carga. El otro único ferrocarril estadounidense que cuenta con GP38-2, de nariz alta, es Norfolk Southern, quien recibiera como herencia de su antecesor, Norfolk and Western, un grupo de estas locomotoras, cuyo frente sería la cola de la unidad, además que no están equipadas con generador de vapor. Por eso el modelo mexicano sigue siendo único y exclusivo.